Ya continuamos con más información desde los títulos. Ahora voy a saludar y le agradezco, por supuesto, por su atención a Laura Cini, desde el Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Laura, un gusto de saludarla. Adrián Tejada le saluda desde Canal 13. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Adrián, y un saludo a toda la audiencia. Excelente semana para todos. Igualmente, Laura, ¿ya han pensado alguna recomendación para el viernes 8 de diciembre? ¿Qué actitud tomarán? ¿Abrirán el comercio? ¿Cómo funcionarán este fin de semana? Bueno, sí, lo que siempre desde nuestra institución sugerimos al comerciante es que, por supuesto, evalúe de acuerdo a su rubro y a su localización, porque en la capital lo que tenemos es muchas zonas de trabajo y muchas modalidades de trabajo, la conveniencia o no de abrir el día viernes, que es feriado nacional, porque implica un pago doble de la jornada laboral si se opta por abrir. En este sentido, la mayoría del comercio, del microcentro, tiene pensado abrir sus puertas, sobre todo en horario de mañana, porque necesitamos tener actividad comercial, necesitamos, sobre todo en estas fechas previas a la Navidad, necesitamos trabajar, así que en la mayoría va a estar abierto en el horario de mañana, sobre todo. Los Bien. Centros comerciales, por supuesto, abiertos todo el día, y toda la zona de Desamparados, Concepción y Trinidad, sobre todo los servicios gastronómicos de alimentación y bebidas, también por la tarde. Perfecto, entonces la recomendación será por lo menos ir evaluando, abrir en mitad de jornada y de acuerdo al comportamiento de la clientela se verá cómo continúa el día. Bien, sí, bien. Exactamente. Bueno, sin duda es que habrá algo de reducción en el servicio de transporte público y será influyente también el tema de la no medición en el estacionamiento controlado, como pasa a veces, para que la gente se acerque más, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, al no haber actividad administrativa ni bancaria, también eso reduce mucho la actividad, la afluencia del público. Por eso hay zonas que en el horario de la tarde, sobre todo, se ve mucho más caída de afluencia de público y por eso se opta por no abrir, ¿no? Uh-huh. Pero creemos que sí, que va a ser como cada 8 de diciembre, como ya se espera el espíritu navideño más fuerte. Creemos que va a ser una jornada de trabajo en la mañana, sobre todo muy muy interesante de abrir. Buenísimo. Ahí está entonces la pauta. Y bueno, el sábado, como todos los sábados, en realidad el día 9 estaríamos hablando, ¿no? Sí, el sábado normalmente abierto, donde en la mañana de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 21, como todos los fines de semana. Inclusive ahora, Adrián, te comento, van a empezar a haber jornadas más extendidas a medida que nos acerquemos a las fiestas de Navidad. En los centros comerciales, sobre todo, van a ver en algunos que se extiende el horario hasta la medianoche. Que bueno, eso lo vamos a ir anunciando más sobre la fecha, pero sí hay acciones programadas más cercanas a la Navidad. Perfecto. Agrandar la oferta, digamos, en ese caso, de horas para que la gente pueda acceder. Sí, sobre todo para las personas que trabajan en horario de mañana y de tarde, que tengan una amplitud más grande de horario para poder acceder, sí. Bien, bueno, me decías, espíritu navideño y preparación en muchos casos. ¿Cómo viene la cosa en virtud de, bueno, de todo el panorama y la coyuntura en la Argentina? Mira, Adrián, viene la verdad que viene con la misma austeridad con que venimos encarando estos últimos meses, con la misma incertidumbre, porque tampoco sabemos mucho hasta la semana que viene cuál va a ser el rumbo económico que vamos a tener desde el lado del comerciante, pero la oferta de los comercios ya está puesta, ya comienzan las promociones, los beneficios, los descuentos, los comercios ya están adornados con sus decoraciones navideñas, es decir, seguimos para adelante porque necesitamos seguir trabajando aún más. Estas fiestas son muy importantes para el calendario comercial, las fiestas de fin de año de Reyes son importantes. Entendemos que va a ser mucho menor la actividad porque todo el año ha sido un año de caída de la actividad económica, pero la propuesta está y esperamos que nuestros clientes nos acompañen en la medida de que puedan hacer sus compras, ¿no? Sí, bueno, un dato palpable el sábado pasado en la tarde, muchísima actividad en el centro, estamos hablando, sí. ¿Verdad? Tenía que ver también con la percepción de haberes, digo, del empleo público, que fue el viernes, por ejemplo, ¿no? Sí,
Y también va a depender de cuando se haga efectivo el pago del aguinaldo, como nos pasó en la fecha del Día del Padre. Uh-huh. Nos ayudó muchísimo al comercio el pago del medio aguinaldo, y en esta ocasión también va a ser importante, porque entendemos que el consumo en primera medida ahora va a estar dedicado a la alimentación y bebidas, y a los artículos de primera necesidad, y todo el resto de los rubros que acompañan a los regalos de Navidad van a estar supeditados al gasto que se haga en primera instancia en eso, en ese sector, ¿no? Seguro. O sea, lo primero, lo prioritario va a ser alimentación y bebida. Inclusive ya lo estamos viendo, que la gente se está adelantando a comprar ya algunas cosas de para la cena de Navidad y Año Nuevo. Y tendrá que ver tal vez con la actualización de los precios, de la oferta de ese tipo de mercadería, ¿no? Sí, Adrián, porque los rumores siempre en este país hemos sufrido, sí. Ya tenemos experiencia en esto, que los rumores tienen mucho de realidad después. Entonces, bueno, y aparte no es un rumor la inflación uh-huh. sigue subiendo. Esperamos ahora cuando se diga a mediados de mes que va a ser de dos dígitos, con lo cual ya lo tenemos incorporado este dato y sabemos que mientras podamos gastar antes de ganarle la inflación, bueno, ganamos un poco, ¿no? Seguro. Laura, como siempre, muy amable y será hasta cualquier otra oportunidad, ¿eh? Muy buenos días. No, por favor, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Laura Cini es la presidenta del Centro Comercial de San Juan. Ustedes escucharon la recomendación para ellos. En su caso es apertura de locales el próximo viernes, al menos en la primera mitad de la jornada, y evaluar cómo sigue. Si hay poca afluencia en la tarde, seguramente no habrá apertura. Y si es buena la concurrencia de la clientela, y bueno, se atenderá también en horario de tarde. Locales gastronómicos, la recomendación es la apertura en la segunda mitad de la jornada, al igual que el sábado, siempre esperanzados, a pesar de toda la actualización de precios y todo este clima que vivimos en materia económica, que no es bueno. Ellos están esperanzados en las ventas, en poder ofrecer a los clientes mayores beneficios. Como ustedes escuchaban, en un futuro habrá anuncios también en ese sentido.